buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 13 de Alien Isolation. Bueno, lo habíamos dejado aquí justo cuando acabamos de matar a todos los androides y nos dirigimos a la Torre Zimmer, porque parece ser que allí tenemos que averiguar si está el amigo Waits. Así que vamos a echar un vistazo por aquí a ver si hay algo, pero lo dudo mucho. Que me dio un muy mal rollo, pensaba que por un momento que iba a aparecer el alien, ¿eh? Empezó a escuchar un ruidito raro y es que ya me acojono con cualquier cosa ya. Necesito que te concentres. Estás al cargo. ¿A cargo? ¿A cargo de qué? ¿De un cuarto lleno de muertos? ¡Esto es una mierda! Concéntrate, Ricardo. Si Samuels consigue hablar con Apolo, puede que consiga detener a los androides. Y todo esto habrá acabado. Este Ricardo es un acojonadito, pero de los buenos, ¿eh? Bueno, esto me marca... No, tengo que ir al lado contrario, justamente. De todas maneras, aquí hay sitios que a ver si tengo forma de abrir. Vamos a guardar. Vale, partida guardada. Estas puertecitas que no podía abrir antes. Esto es lo que hay que hacer. Mirarlo todo con calma. A ver, reproducir esto. Soy Sinclair. Necesitamos suministros. Pillad todo lo que podáis, sea de quien sea. He encontrado un sitio en la zona residencial donde podemos encerrarnos y esperar a que nos rescaten. He ordenado soldar los conductos y desconectar los ascensores. Quiero cerrarlo todo bien cerrado. En el refugio no cabe más gente, pero podemos hacer sitio para comida, medicamentos, agua y armas. Si queremos salir vivos de esta, no podemos andarnos con tonterías. No, desde luego, qué típico, ¿no? Lo de encerrarse. Esto está bien, la purificación del aire. Coño, ¿a dónde voy por aquí? Madre mía. Ah, sí, aquí ya me acuerdo ya. Me acuerdo perfectamente. Pero bueno, ahora casi mejor... Sí, casi mejor volver por donde iba, donde vine, porque realmente estoy bastante lejos.
poco más, porque por allí los de las aspas son... hace falta electricidad, así que no puedo hacer gran cosa. Vale, todo recto. Por aquí me parece que me hace falta otro soldador. Ah, no. Puedo usar el soldador de plasma. Pues vamos a utilizarlo. Así ya quedó abierta. No sé qué me hace falta pasar por aquí. Así ya quedó abierta. Esto es un ascensor que va al Centro Médico San Cristóbal. No, ahí no vamos a necesitar ir. Y aquí vamos a ver si vemos algo. Parece que no. Ahí para el soldador de plasma. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Registro de accesos. Hughes, soy Ransom. Acabo de ver tu mensaje. Sí, he estado en el archivo de transmisiones por relé y he estado descifrando cosas. Busco unos informes de una tripulación de la Weyland Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo. Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso. Solo necesito saber algunas cosas. Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa. No tiene nada especial. Ripley me ha pedido que haga un informe de lo sucedido con el corredor cuando lo enganchamos a la refinería. Os diré lo que ha pasado. Brett y yo nos estamos haciendo cargo de esta nave con nuestras propias manos. Con las toneladas de minerales que llevamos, es lógico que llevásemos a alguien a bordo con un poco de responsabilidad. Para encargarse de todo lo que nos hace falta y eso. ¿Queréis que la nave salga del sistema a su hora la próxima vez? Ponéis a Nostromo en la base de reparaciones un mes. Esperáis a que acabemos con ella y nos pagáis como merecemos. Corto. Ripley me ha pedido que haga un informe de lo sucedido con el corredor cuando lo enganchamos a la refinería. Os diré lo que ha pasado. Brett y yo estamos haciendo cargo de esta nave con nuestras propias manos. Con las toneladas de minerales que llevamos, es lógico que llevásemos a alguien a bordo con un poco de responsabilidad. Para encargarse de todo lo que nos hace falta y eso. ¿Queréis que la nave salga del sistema a su hora la próxima vez? Ponéis a Nostromo en la base de reparaciones un mes. Esperáis a que acabemos con ella y nos pagáis como merecemos. Corto. Estos son grabaciones de los tripulantes de la Nostromo. Alucinante. Cuando se refería a Ripley no era a nosotros, sino a la madre de Amanda. Joder. Otro guiñazo a la película. Alucinante. Bueno, y nosotros a lo nuestro. Ya solo nos queda un sitio donde ir, que es por aquí. No sé si estuvimos. Es que hay sitios que realmente dudo si ya hemos estado. Se supone que tenemos que tirar por aquí.
te deseo. Vale, todavía no podemos abrirlo. Hay que estar muy al oro también de los planos, porque si no tenemos los planos, nunca podremos mejorar la... Bueno, aparte de poder crear más armas, pues supongo que podremos mejorar otras, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a... Es muy importante ir por todas las localizaciones y examinarlo todo detenidamente. Ahora que podemos, ¿no? Porque con el alien detrás, madre mía, cualquiera hace algo. Hostia. Joder. Ripley, se ha activado una alarma de seguridad en los laboratorios. No hay ascensores. Parece que a los sintéticos de Sixon no les gusta ver a un modelo de Weyland-Yutani metiendo las narices. ¿Cómo subo ahora? Vas a tener que escalar. Hay un conducto de servicio por esa zona que llega al hueco del ascensor. Bueno, otro detallito. ¿Os acordáis en la primera peli cuando... Ash intenta meter la revista por la boca a Ripley? Muy bueno. Pues aquí lo ha logrado. Parece ser. Que no ha sido Ash, pero está muy bien el detalle. Batería de linterna. Está todo. Este no tiene. Bueno, balas de revólver, una. A ver el terminal. Es mi tele esto. No te cabrees, pero fui al hueco del ascensor y cerré la puerta del acceso cuando salí. Me seguía uno de los amigos, así que tuve que irme de ahí. El código es 8382. Por si encuentras algo con que cortar el panel, si no, no te preocupes, ahora voy a por ti. No hay rastro de los tortolitos, pero tengo un montón de armas y suministros. Sebastopol, un hito del progreso por Julia Jones. Los frágiles orígenes de Sixon. Con el dominio de los viajes hiperlumínicos por parte de las industrias Weyland, Sixon encontró un lugar en la producción en masa de componentes de vuelo, un sector esencial para la gran fiebre del oro colonial que vino después. Su gran expansión y su fama de producir alternativas baratas a los productos estrella de Weyland-Yutani es un hecho de dominio público. Actualmente Sixon está tratando de incentivar cambios en la desafortunada vida de los puestos coloniales remotos. Estaciones como Sebastopol reciben inversiones y las filiales de Sixon instalan sus negocios en ellas. Pero los patrones de mercado por los que una vez se erigió la Tierra no han cuajado en el espacio profundo. En Sebastopol, androides estándar producidos en masa se eternizan empaquetados. La maquinaria de las instalaciones científicas sigue envuelta en el plástico en que llegó. Solo el emergente mercado negro se deja ver en los muelles comerciales, de los que ahora dependen los residentes de la estación. Sebastopol es una ciudad fantasma, abandonada a su suerte. No les fue bien la competencia con Yutani. Bueno, 83-82, supongo que... Cuando pasemos por esta puerta, que debe ser esa, porque aquí no sé si hay algo. Vamos primero a abrir esto. Pero por allá hay que ir seguro. ¿Qué arma llevo? Llevo la escopeta, ¿eh? Llevo la escopeta, que el primer androide que venga la voy a estrenar. Joder. Uy. Madre mía. ¿Y dónde vamos? Por aquí. Santo Dios. Una subidita del demonio. Vamos a ver. Uy, uy, uy. ¿Cómo se cae? Joder. Se
Espabila. Espabila, que esto también se va a caer. Se ha dado una raquilla, pero ya, que esto se cae fijo. ¡Ay, corre! Bueno, parece que no. Pero por si acaso. Adhesivo. A ver, ¿y qué tenemos de componente adhesivo? Vale, vamos a crear una jeringa. Perfecto. Qué mal rollo. Joder, qué bien ambientado, qué cabrones. Vamos. Esto de, ese que está ahí en la. Vamos. Ese se va a levantar, pero fijo. O ese, o a lo mejor nos quieren engañar y el que está partido a la mitad nos va a darle sustito, pero bueno. Bueno, allá vamos. Tenemos que ir, no queda otra. Parece el lugar donde los sintéticos van a morir. Joder, como se levanten ahora estos. A ver qué coño hago. Joder, vaya sitio para grabar. Me lo han puesto aquí, pero vamos. Joder. Madre mía. Joder, y ese ahí de pie. Qué con su puta madre. Están jodidos, o sea, aquel está petado. Amontonados aquí. No sé qué coño ha hecho eso. Ni puta idea qué coño ha hecho eso. Pero bueno. No sé qué narices hay que hacer aquí. Escopeta, escopeta. A ver, el terminal que vemos. Cámara de reformateo. Speeding ha enviado unos androides desprogramados a la visita de ventas VIP de Sebastopol. Si no lo has hecho nunca, túmbalo sobre la mesa de la cámara de reformateo. Se conectarán a Pol y recibirán una actualización con la configuración más reciente. Espero que muerdan, Russell. Joder.
O sea, lo están programando para... Aquí el ejecutivo de Sixon, Ransom. Al despertar me he encontrado con un androide amigo en la suite. Cuando le he preguntado qué demonios hacía ahí, se ha tirado a por mí. Tuve que abandonar mi propio apartamento. Manda a tus mejores técnicos al centro Apolo y averigua qué cojones está pasando. Controla esas cosas. Quiero un informe lo antes posible. Ah, que se me acabó la linterna. Yo estas cosas que hay que apagar, la verdad, no tengo ni idea. Yo las apago. Esta puerta no funciona. No puedo acercarme. O sea, la puerta está electrificada. Aquí no tendría nada, ¿no? No. Pues no tengo idea. Tiene que haber algo por aquí que se me está escapando. Bueno, por aquí no había ido. Vale. Es por ahí. Estaba yo confundiendo. Bueno, aquí... tiempo que no me escondo, ¿eh? Y que dure mucho. Piezas. Aquí nada. Vale. Vale, J. Y esto. Un bonito adhesivo. Bueno, vamos a ver cómo tenemos esto. Mira, un molotov que podemos crear. Lo voy a crear ahora. Estos son potentes de cojones. Se supone que he cogido algo aquí que va a valer para allí. Bueno, vamos. La escopeta. Aquí va a haber un desastre, ya lo estoy viendo, ¿eh? Pero vamos a ver. Si por aquí no es. Tiene que ser algo arriba, entonces. A ver. Aquí no había venido, me parece. Vale. Faltaba esta. Nivel de riesgo de biocontención, Omega. Vamos.
Ya sabía yo que se iban a levantar. Ya lo sabía yo. Adiós. El tránsito a Volus está disponible para el personal ejecutivo de Sixon y los sintéticos. Entiendo. Tendré que establecer comunicación directa con Apolo. Nivel de riesgo de biocontención Omega, rescindidos todos los permisos. No tengo tiempo para esto. Este es el que nos vino a hablar de que había encontrado señales de la madre. O sea que debe estar metido en algún ajillo. Pues nada. Estos robots. Y esa también con la revista en la boca. Qué obsesión, ¿eh? Ay, no. Bengala, esto de nah. A ver qué tenemos aquí. Planes para esta noche. Susan, cariño, lo vamos a tener que dejar para otro día. Me están llegando informes de abajo sobre comportamientos extraños de androides. Puede que tenga que ver con la gente que ha desaparecido. Quiero que vayas a la sala de exposición y te encierres allí. Cerca de mi mesa encontrarás el botón de cierre, de cuando esas máquinas tenían algún valor. No te preocupes por ellas, solo son modelos de muestra. Espérame allí, solucionaré esto y te prometo que celebraremos la firma de acuerdo juntos, fuera del horario de trabajo. Vale. No. Espera. Que no acabé. Última oportunidad. Speeding. Supongo que los VIPs llegarán temprano, así que asegúrate que tu gente está preparada y lista para recibirlos. El tiempo pasa y estás en su... Vale, esto ya lo habíamos leído. Citas para la sala de exposición. Necesita... Joder, no, ni Dios. Viernes, noche de cita. Personal de las instalaciones de Sixon. Susan Archer, director... O sea, que la Susan y el Speeding este están... Están liados, vale. Claro, se aburren mucho. No hay visitantes. Anulé el cierre. Pi. Balas de revólver. Joder, lanzallamas ya empiezo a tener ya. Qué mal rollo da. Necesita una cita. Lo sabía. Vente, que te voy a poner de verano. Un solo tiro se van a tomar por culo. Necesita una cita. No tiene usted ninguna cita. ¿Qué pasa aquí, coño?
pasáis. Bueno, no sé si se ha pasado alguno, pero... Bueno, flipante, qué guapa la... la estación, qué pasada. Vale. Así nos quedamos protegidos. Uy. Mira cuántos cartuchitos de escopeta. Dieciséis, joder. Para hacer aquí. Revólver. Bueno, ya tenemos revólver. Uy, demasiada munición. No augura nada bueno esto. De Smite. Re-Smite. Lee esto, o sea, la respuesta. ¿Qué quieres decir con que has cerrado la puerta del ascensor? Tus suministros y tus armas me importan una mierda. Ese sintético que te perseguía sigue por aquí, joder. Creo que no me ha visto. Se ha quedado mirando tus revistas viejas en la galería de la planta de sangre. Vuelve aquí y abre esa puerta ahora mismo. Aguantando. No sé cuántos de vosotros seguís por aquí para leer esto, pero tengo armas y suministros y pienso quedarme por la sala de exposición de los sintéticos. Espero estar a salvo de la criatura ahí arriba. Smite viene conmigo. Está esperando a que le dejen salir de la recepción de la planta de fluidos. Todavía no he visto a Susan. Si estás con ella, dímelo. Vale, o sea, el que está ahí en la puerta ya palmó. Que es el que escribió esto. Y la Susan, pues es la que estaba en el otro lado. O sea, que todos muertos. Fantástico. Todo a tope, ¿eh? Vamos a guardar. Y aquí hay que venir a por cositas cuando se nos gasten. Porque tenemos molotov. Molotov. Jeringuilla, jeringuilla. Bueno, aquí hay una mina personal. Vale, pues si hay molotov. Si hay molotov, me voy a utilizar molotov. Qué bueno, espera, que si no me va a estar machacando ahí la vista, la mierda, la llama. Vale. O sea, tengo que deshabilitar esto. Thank you.
entiendo yo tanta... Ya entiendo yo tanta cosa que... Venga, 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 veniros. Veniros que os espero. Preciosa tarjeta de acceso. Ya. Esta la podemos lanzar, vale. Joder, estaban todos ahí esperando, ¿eh? Cago en la puta. Tenemos que ir a encuentra a Samuels. Sintético de Weyland Yutani registrado. Detectado. Acceso no autorizado. Vamos a apagar esto. Para allá. Bueno, primero vamos a mirar qué hay por aquí. Si encuentra deficiencias en nuestro sistema de tránsito, le rogamos que llene uno de nuestros formularios. Vamos a ver qué hay, porque creo que habría que tirar por aquí. Bueno, esto va. No lo sé por dónde va eso. La verdad es que tampoco tengo muchas más alternativas. Hay que ir por ese ascensor. Vamos a guardar. Vámonos. Tiene que ser por aquí. Ascensor bajando a orientación androide. Parecido a cuando encontré al alien. No parecido, no, es que es el sitio. No funciona. Joder. ¿Qué has dicho, Ripley? Nada. Más mierda que no funciona en esta estación. Lo típico. Por ahí se había colado al alien, me acuerdo cuando lo vi desde lejos. Rápido, rápido. Lo mejor es... ¿Dónde está Pupita?
marcha a vapor. Tienes razón, está todo petado. Y por aquí, bueno, seguimos. Los diseños de la nave son una delicia. Bueno, esto ya no puedo. Ah, aquí están las escaleras. Joder, es que no. Eso sí que no me acaba de convencer, ¿eh? Que no te deje subir una pequeña plataforma hasta que encuentres escaleras, pero bueno. Aquí una palanquita. Y para grabar. ¿Y esto dónde nos lleva? Antes de pasar por allí, a ver si tenemos aquí alguna habitación. Pues mira, piezas. Emisor de sonido. Poco más, ¿no? Poco más. ¿Dónde estás? Bueno, pues ahora hay que grabar. Bueno, yo creo que va a ser un buen sitio para dejarlo, porque ahora vamos a pasar, bueno, tenemos que encontrar a Samuels, tendremos que atravesar, me imagino, una zona más o menos cercana, así que nada, lo vamos a dejar para el episodio número 14, ya 14 episodios, madre mía, el juego la verdad es que es bastante, bastante extenso, bien es cierto que tiene un ritmo de juego bastante pausado, salvo esta última parte que la verdad... precisamente de pausado no tuvo mucho, no tuvo poco, mejor dicho. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el episodio 14. Un saludo.